parte de mi interés por la coeducación surgió en un momento dado, en los años 70 en Cataluña, que yo estaba haciendo una serie de entrevistas a maestros y maestras que habían ejercido el magisterio durante la etapa de la República y anterior, ¿no? Todavía estaban vivos. Y entonces algunos me contaron, estaban en un grupo que estaba a favor de la coeducación y algunos de ellos, al final de la Guerra Civil, fueron asesinados porque habían estado promoviendo la coeducación. Entonces yo cuando supe esto me impresionó tanto que dije, bueno, pues esto realmente, quiero decir, hay gente que se ha dejado la piel, pero de verdad, por promocionar la educación de las mujeres. Bien, tuvo mucha oposición, en la República se aumentó mucho la coeducación, pero luego con el franquismo retrocedió, estaba absolutamente prohibido. Hasta los años 1970, con la Ley General de Educación, empiezan las escuelas a poder ser mixtas. Bueno, por resumirlo, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue integrar a las niñas en las escuelas de niños, con el currículum de niños, manteniendo algunas asignaturas que se consideraban femeninas. Yo todavía, pues, y alguna quizá de las que sois mayores de aquí, habréis hecho escuela-hogar, que era una cosa de las de la sección femenina, que te enseñaban cómo ser una señorita y esas cosas. Labores y costura. Bueno, y eso, labores y costura es lo mismo. Bueno, pues eso todavía lo hacíamos, o servir la mesa, pero digamos, el currículum era el mismo. Entonces, hay que decir que esta etapa de coeducación ha sido importantísima, porque si hoy miramos el nivel de las mujeres españolas, está por encima del nivel de los hombres españoles en cuanto a niveles educativos.